Buenas noches, qué gusto que esté con nosotros en esta noche de domingo en el que el calendario nos indica que hemos llegado ya al 28 de enero de 2018. Y sabe usted, faltan exactamente 35 días para las elecciones municipales y legislativas programadas para el día 4 de marzo. Esta noche vamos a recibir a invitados que tenemos del partido Gana, pero antes de presentárselos vamos a poner en contexto algunos puntos de los que vamos a hablar con ellos. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional es relativamente nuevo en el espectro político, pero ha tenido gran influencia en la toma de decisiones, logrando acuerdos importantes para marcar terreno, como llevar a la presidencia de la Asamblea Legislativa a Guillermo Gallegos, quien asumió ese cargo en noviembre de 2016. El protocolo de entendimiento legislativo aprobado por 84 diputados el 14 de mayo de 2015 establecía la rotación de la presidencia entre Gallegos y Lorena Peña del FMLN. Pero revisemos la historia de Gana. Este partido comenzó su gestación en el año 2009 cuando 12 diputados deciden abandonar las filas del partido Arena. En octubre de ese año surgen como un grupo parlamentario y en enero de 2010 se firma el acta de constitución como fuerza política. El acta fue firmada por unos 100 fundadores ante unos 5.000 simpatizantes. Para febrero de 2010 el tribunal autoriza que haga proselitismo y entrega los libros para recoger las firmas. El 16 de marzo de 2010 la dirigencia entregó los libros con un estimado de 70.000 firmas. Para el mes de mayo se conoce la resolución que los autoriza como partido político. Gana se presenta ante los electores como una fuerza alternativa que asegura es la opción ante la polarización existente entre Arena y el FMLN. Ellos dicen, somos la nueva derecha. En las últimas elecciones municipales y legislativas, Gana se convirtió en la tercera fuerza política al obtener 11 diputados y desplazar a partidos como el PCN y el PDC. En el trabajo legislativo, Gana ha cobrado fuerza por buscar incidir en temas como seguridad pública. Nuestro plan enmarcado en seguridad se llama Comunidades Pacíficas. ¿Qué necesitamos como comunidades pacíficas? En primer lugar, necesitamos que las personas, que la comunidad tenga la posibilidad de poder generar una autodefensa. Porque de alguna manera el control territorial en algunos lugares los tienen las pandillas. Y para esto se vuelve necesario la creación en la Asamblea Legislativa de autodefensa. Yo he insistido y yo estoy fiel creyente que la pena de muerte para pandilleros sería una medida disuasiva en nuestro país. Gana va una vez más a elecciones en este 2018. Año en el que el resultado será determinante para los partidos políticos, pues entre los retos que se avecinan está la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En paralelo a la elección municipal y legislativa, el país también vive los preparativos para la elección presidencial de 2019. El FMLN y Arena ya pusieron sus cartas sobre la mesa. ¿Pero qué pasa en Gana? Su diputado Guillermo Gallegos también ha expresado su interés de competir por la primera magistratura del país. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y usted le gustaría ser presidente de El Salvador? Sí me gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría? Para cambiar todo lo malo que hay en este país. Para darle otro rumbo a este país, comenzando por la delincuencia. Yo les pido el apoyo y el respaldo para mi persona. Pero en San Salvador no solamente es un diputado, aquí hay cupo para 24 diputados. Esta noche, en camino a las urnas, vamos a conocer las expectativas de Gana para los comicios municipales y legislativos y parte de su propuesta de trabajo en la Asamblea. ¡Comenzamos! Saludamos a nuestros invitados de esta noche en esta emisión de Camino a las Urnas. Primero al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Bienvenido a este espacio electoral que hemos abierto aquí en Red Salvadoreña de Medios. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias amigos televidentes y a mi hermano, colega Rigoberto Soto, que ya lo presentarás. Es un gusto poder compartir con ustedes y al contrario, pues los agradecidos somos nosotros por la oportunidad que nos dan como medio de comunicación de poder conversar sobre nuestra plataforma política, nuestras proyecciones en estas elecciones.
También, como ya nos decía el diputado Gallegos, recibimos esta noche a Rigoberto Soto, quien es también diputado del partido GANA. Rigoberto, bienvenido a Camino a las Urnas. Como no, muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación a tu programa. Qué honor estar acá en el Canal 12 con nuestro colega presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y esperamos pues tener el tiempo suficiente para poder discutir temas importantes sobre el próximo evento electoral. Exactamente, y vamos directamente a la plataforma que propone GANA para el periodo 2018-2021. Uno de los aspectos básicos es el de la seguridad. Este tema del que se ha hablado tanto en la Asamblea Legislativa como fuera de ese órgano de Estado, los ciudadanos lo conocen muy bien porque es un tema que preocupa mucho. GANA propone un endurecimiento de penas, decía, para el crimen organizado y las pandillas. Pero, ¿cuál es la base de esta propuesta, diputado Gallegos? Bueno, yo creo, y en GANA hemos analizado que uno debe de estar acorde o debe de basar su desempeño político principalmente en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías que uno gobierna de acuerdo a las necesidades o a los problemas que aquejan a la población. Y sin lugar a dudas, el principal problema en nuestro país es el tema de la delincuencia, el tema del crimen organizado generado en gran parte por las pandillas. Y a esto es que uno debe de enfocarle todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su trabajo. Esto no indica, Manuel, que los demás temas son muy importantes como el económico, salud, educación. Pero los salvadoreños, si hoy en día no tienen seguridad, no están seguros, no se sienten tranquilos, no tienen paz, difícilmente pueden vivir a gusto. Nada menos el día de ayer en la colonia La Gloria de aquí de Mexicanos nos decía una señora: mire, diputado, nosotros somos presos en nuestras casas, no podemos salir. Y eso hay que cambiarlo y eso hay que volver la tranquilidad, nos pedía ella. Entonces, en base a eso nosotros pues hemos desarrollado toda una plataforma legislativa que tiene base y sustento en acciones que ya hemos concretado en la Asamblea Legislativa a través de venir insistiendo en estos temas. No es muy fácil encontrar apoyo o respaldo en otras fuerzas políticas porque realmente es un tema complicado y no cualquiera le gusta enfrentar y decir lo que se tiene que hacer con respecto al accionar de las pandillas. En ese caso a mí el partido pues me ha delegado y yo lo he aceptado también y he sido quizás la persona que lo he abanderado y he tenido pues el apoyo, el acompañamiento del resto de colegas del partido. Hay una preocupación también porque esto significa un alto riesgo para todos, pero bueno, hay que decirlo, hay que hacerlo y realmente lo que se necesita en el país es devolver la seguridad, la tranquilidad para poder pues avanzar. ¿Pero cómo se devuelve esa seguridad? ¿Con más leyes? ¿Reforzando el trabajo de la policía? Hay que entender una cosa. A lo que nos corresponde a nosotros como Asamblea Legislativa es generar leyes, hacer leyes, impulsar reformas legales, generar condiciones económicas a través de presupuesto para que se puedan dar. La política nacional de seguridad le corresponde al gobierno, al Estado, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados si vemos que no se está haciendo lo que debería de hacerse. Y por eso es que nosotros, en primer lugar, necesitamos más diputados de GANA. Posteriormente a la elección de diputados, necesitamos más alcaldes de GANA. Y no es que solo a través de leyes, que es lo que yo pienso que debería hacerse, endurecer leyes y toda una política integral contra la criminalidad, sino que debe de haber también un esfuerzo en materia de prevención, que lo conducen nuestros alcaldes y otros funcionarios de nuestro partido para darle una oportunidad a los niños de 8, 9, 10 años que no sean presas de las maras. Entonces yo creo que la gente, Manuel, el salvadoreño, y hoy me lo decían en Tonaca, miren, me dijo, ni ARENA ni el FMLN, me decía, les vamos a dar la oportunidad, porque realmente quienes han conducido este país en los últimos 30 años ha sido ARENA y el FMLN. Y si estamos como estamos es realmente porque ha habido quizás una mala conducción del país. Se vuelve importante cambiar de rumbo, darle un nuevo aire a nuestro país y lo único diferente
al resto de partidos políticos, se llama gana en esta próxima elección. Rigoberto Soto, ¿cómo hablarle al ciudadano en momentos en que definitivamente los sondeos nos dicen hay menos credibilidad en los partidos políticos, se les hacen promesas y el ciudadano incluso dice no estoy interesado en participar en elecciones? ¿Qué decirle al ciudadano que nos sintoniza en este momento, en este domingo, en esta emisión de Camino a las Urnas, para convencerlo de que participe en un proceso electoral y que se puede incidir en las realidades que le afectan directamente? Bueno, eso es parte de lo que inclusive Guillermo hablaba en este momento, o sea, 20 años gobernó Arena, 10 años gobernó el FMLN, o lleva por gobernar el FMLN, y El Salvador no avanza. El Salvador se ha visto en una polarización, en un pleito constante, que si el partido Arena dice azul, el FMLN dice rojo, y viceversa. Yo creo que el diputado Gallegos y el partido han dado muestras que en la Asamblea se puede hacer mucho, y hemos sido la balanza nosotros en muchos temas. Por ejemplo, en el más reciente, un tema tan polémico y satanizado como fue el tema de las pensiones, por ejemplo. Un tema que originalmente el FMLN hace una propuesta que ante los ojos de la población era confiscatoria en el tema de las pensiones. Arena hace otra propuesta, o más bien no hizo propuesta Arena, nosotros sí hicimos nuestra propuesta. Arena siempre dijo no a la propuesta del gobierno, pero nunca presentaba otras opciones. Nuestro partido sí presentó una contrapropuesta y ahí fue como poco a poco se fueron llegando algunos acuerdos, y quien desentrampó el tema al final fue el diputado presidente Guillermo Gallegos, pues, porque no se llegaba a ningún entendimiento y al fin pues se dieron las condiciones y se logró aprobar una reforma a la ley de pensiones, tal vez no perfecta, pero por lo menos solucionaba los problemas de aquí a 15 años. Vamos a ver qué pasa de aquí a 15 años. Entonces, la labor de Gana dentro de la Asamblea Legislativa ha sido una labor de estar mediando entre estos dos partidos, del cual los sondeos de opinión dicen que más del 60% de la población no quiere al FMLN en el gobierno y más del 60% de la población tampoco quiere que el partido Arena vuelva al gobierno. Entonces, eso nos permite a nosotros, como un partido nuevo, de generar opciones. El diputado presidente, tú lo veías en un spot ahí que decía que a él le gustaría ser candidato a la presidencia, ¿y por qué no? La base de Gana lo apoya. La base, no solamente la base de Gana, sino aquellas personas que buscan un partido como una nueva oportunidad. Y esos sondeos de opinión, donde te dicen que no quieren al FMLN en el gobierno, que continúe, y no quieren que Arena vuelva al poder, es donde nos abre a nosotros una nueva opción. Y esa es una esperanza para estos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, hasta los 26 si querés, que obviamente están como desilusionados y no les interesa ir a las urnas. Pero yo en este momento sí les hago un llamado a que acudan a la urna, que emitan su voto y que formemos una nueva alianza por El Salvador. Muy bien, ya que Rigoberto tocó el tema, diputado Gallegos, ¿qué piensa usted? ¿Va a oficializar sus intenciones de postularse a la presidencia de la República? Ya el FMLN ha puesto las cartas sobre la mesa, Arena ya lo viene haciendo desde hace algún tiempo atrás. ¿Qué pasa con Gana? ¿Va a oficializar usted su decisión de lanzarse a la candidatura presidencial por Gana? Bueno, nosotros, Manuel, estamos enfocados en el 4 de marzo. Para nosotros es muy importante que esta elección pueda ser la mejor de las tres que hemos tenido hasta el momento. Estoy convencido, y platicábamos con el diputado Soto, que es diputado por el departamento de Usulután, con Rigo, y ambos, yo aquí en San Salvador, y el sentir de todos es que recibimos un apoyo y un cariño muy importante de la población. La gente nos dice lo que yo te expresaba. Después del 4 de marzo, dependiendo de cómo Gana salga en esa elección, el partido tiene que tomar una decisión, cualquiera que sea, acompañar alguna de las fórmulas, no participar o participar. Y si el partido pues piensa en mí, si las bases lo deciden así, y si hay condiciones, ¿por qué no? Pero hoy yo creo que para nosotros es importante poder seguir en este esfuerzo de los diputados y alcaldes. Nuestra proyección es bastante, bastante optimista. Queremos alcanzar por lo menos de 40 a 50 alcaldías. Vamos a subir el número de diputados, vamos a ganar ciudades importantes como Metapán,
como Hilo Vasco, vamos a ganar Jiquilisco en Usulután, vamos a ganar cabeceras departamentales, o sea, gana, va después de esos 12 diputados que iniciamos este proyecto político en octubre del 2009, hoy somos cientos de miembros y simpatizantes de Gana a nivel nacional, tanto aquí en nuestro país como afuera. Pero no considera, diputado Gallegos, que le están ganando terreno en el sentido de la carrera por la presidencia, porque en este caso el FMLN había dicho, yo lo voy a decir y voy a hacer oficial mi decisión hasta después de las elecciones del 4 de marzo, pero vemos que de pronto ya está cerrando filas en torno a la figura de Gerson Martínez. Arena pues ya tiene a sus tres precandidatos, ya depuró su lista y ha dejado solo a tres aspirantes. En el caso de Gana, ¿no considera usted que el tiempo les va a comer para participar en una elección presidencial? Pero esto va a depender también, Manuel, de cómo se salga en la elección de marzo. Yo creo, a mí personalmente creo que estas candidaturas han opacado un poco la elección de diputados y alcaldes de estos dos partidos políticos. Se han enfocado en los candidatos a presidente y ha pasado a un segundo plano los diputados y alcaldes. Nosotros estamos en las manos de Dios, y si Dios y el pueblo salvadoreño quieren y nos permiten que un día gobernemos este país, nosotros lo vamos a hacer muy honrados y con toda la determinación de cambiar el rumbo del Salvador. Pero hoy por hoy lo que estamos pidiendo, Manuel, es el apoyo, el respaldo para todos los candidatos a diputados de Gana a nivel nacional, para que tengamos la fuerza necesaria para seguir equilibrando, para seguir siendo esa balanza importante entre la Asamblea Legislativa, que pueda poner un punto y aparte a la polarización que se vive dentro del Congreso y en todo el país, y que las personas puedan tener una opción diferente. Lo que dice Rigo es muy cierto, la gente dice, ¿para qué vamos a salir del FMLN, del gobierno del FMLN y vamos a volver a Arena? La gente eso lo dice constantemente. Esa opción es la que nosotros queremos convertirnos para muchos salvadoreños. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que este es Camino a las Urnas, un programa de Red Salvadoreña de Medios. Esto rumbo ya a las elecciones del 4 de marzo de este 2018. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Camino a las Urnas, una producción de Red Salvadoreña de Medios, para que usted conozca las plataformas legislativas de los diferentes partidos políticos. Esta noche tenemos a invitados del partido Ganas, el diputado Guillermo Gallegos, y también está con nosotros Rigoberto Soto. Hay un elemento importante en el punto de la plataforma que habla de seguridad. Nuevamente Gana vuelve a proponer que se apruebe la pena de muerte en El Salvador. Esta ya ha sido bandera suya en otros procesos electorales. ¿Pero qué pasa? ¿Ahí está ese es el momento indicado para seguir proponiendo esto? Bueno, mira, lo que sucede en nuestro país es que hay una pena de muerte a la inversa. Pandilleros matando salvadoreños, trabajadores, gente esforzada, honrada, nada menos. Hoy nos dábamos cuenta cómo estos terroristas asesinan al padre de un alumno de la Academia de Seguridad Pública. Al día de ayer asesinan al padre en Aguachapán, al padre de un policía. Entonces, esto es la realidad de nuestro país. Para mí, yo en lo personal que he abanderado este tema, creo que no es la solución final, que con esto no se va a acabar la delincuencia, pero sí es una manera preventiva de poderle poner paro a tanto asesinato que se comete en el país. Esto es todo un proceso que lleva todo un trabajo.
Si esto lo hubiéramos hecho hace unos 10, 15 años, cuando comenzaron estos delincuentes a aparecer en nuestro país, esto quizás ya hubiese tenido alguna aplicación. Tú te das cuenta, en los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, con lo bien o con lo mal que nos pueda caer, dependiendo como cada quien lo vea, pero el hombre ha sido tajante con respecto a las maras. Y él ha dicho que va a acabar y los va a eliminar. El fiscal general de los Estados Unidos también ha dicho así. Entonces yo creo que uno, aparte, pues debe de estar firme en este, y con toda la determinación de poder enfrentar este problema. Esta es una propuesta que ya está en la Asamblea Legislativa, que fue presentada por 10 diputados para que se pudiera aprobar la reforma. Lleva todo un mecanismo. En el caso de Ghana, nosotros es individual, cada quien puede decir lo apoyo o no lo apoyo. Personalmente yo estoy convencido que en nuestro país, por los niveles de barbarie, de salvajismo, de tanta crueldad con que actúan estos sujetos, creo que sería una medida que le vendría muy bien a nuestro país. Pero ¿qué decirle, diputado, en este caso, a las personas que puedan tachar este tipo de propuestas de populistas? Es que no es populista, esto es una realidad. Pero una realidad, esto es una propuesta que puede ser una realidad si hay voluntad política. Pero si tú le preguntas a la gente, la gran mayoría de salvadoreños comulga o acepta una propuesta de esta, sobre todo por lo que estamos viviendo. Claro, si fuéramos un país donde no hay tanta violencia, yo te digo, ni señalara esto yo, ni lo dijera, ni lo mencionara. Pero realmente lo que aquí pasa en el país no se da en cualquier otra parte del mundo. O sea, aquí es grave la situación, es bastante complicada la situación por el accionar de este tipo de delincuencia que tenemos. Entonces, la gente que, por supuesto, que aquel que nunca ha enfrentado esta situación o nunca ha tenido un problema con las maras, por hoy, porque así como vamos, todos en algún momento vamos a llegar a ser víctimas, ya sea de extorsión, de amenaza, de violencia, de cualquier situación, vamos a ser víctimas de las maras. Todos aquellos, la gran mayoría de salvadoreños, o una gran parte de salvadoreños, ven esta propuesta como una alternativa. Es que mira, esto es incluso hasta bíblico. Todo aquello malo que genera problemas a la sociedad salvadoreña o a cualquier sociedad, tiene que ser eliminado en nuestro país. Y por más que se ha tratado en gran parte del país de quererle extender una mano a estos delincuentes, gente que se ha volcado a quererles ayudar o sacarlos de estos lugares, siempre terminan en los mismos, siempre terminan haciendo más daño a la sociedad. Muy bien. Diputado Soto, ¿por qué, digamos, los ciudadanos tienen que creer en este tipo de propuestas? ¿No considera usted que sería tal vez decirle lo que el ciudadano quiere oír en determinado momento, que está agobiado por un problema como la inseguridad, que no es un problema nuevo, sino un problema que, bien lo decía el diputado Gallegos, que viene desde hace 25, 30 años en El Salvador? Y que eso viene un poco a la pregunta anterior, cuando tú me mencionabas que por qué los jóvenes no quieren saber nada de los políticos. Y yo te mencionaba de que las tendencias, que ni de un lado ni del otro. Y cuando yo mencionaba, por ejemplo, que el presidente Gallegos pudiera ser un candidato a la presidencia, yo me refiero a decir que en Ghana podemos tener nosotros un candidato a la presidencia. Puede ser el diputado Gallegos, puede ser cualquier otro. Nosotros estamos enfocados en nuestra elección de alcaldes y diputados, que para nosotros es lo más importante. Después del 4 de marzo, nosotros vamos a ver qué vamos a hacer. Si vamos a llevar un candidato presidencial, si vamos a tener alguna coalición. O sea, eso lo vamos a saber después del 4 de marzo, que salgamos de nosotros, de nuestra elección. Y estamos concentrados en eso y tenemos que ser respetuosos, porque este es el momento de los alcaldes y de los diputados. No es el momento de las candidaturas a la presidencia del país. O sea, tenemos que ser respetuosos. Y en ese sentido,
En ese sentido, nosotros como GANA siempre hemos abanderado, y el diputado Gallegos lo ha sido, en el tema de la seguridad. Por ejemplo, el otro día platicaba yo con agentes policiales y me decían ellos, fíjese, me dice, que nosotros, estas armas que nosotros andamos, estas armas largas, son asignadas a la delegación, no son asignadas al policía. Una herramienta tan básica, no está asignada a ellos, sino que a la delegación. Entonces, un policía, un día anda un fusil, otro día anda otro fusil, y otro día anda otro fusil, cuando ese es su machete. O sea, el policía ni siquiera está seguro del arma que anda, porque si fuera un arma asignada a él, él sabría cómo, él practica con esa arma, él le hace limpieza a esa arma. Entonces, hay un montón de cosas que pasan en la policía que desde GANA, pues nosotros siempre hemos dado propuestas. El diputado Gallegos, yo entiendo que tú presentaste una pieza en ese sentido, y también en el tema de los bonos, por ejemplo, para la policía. Siempre nuestros votos han estado en ese sentido, cuando vienen los préstamos para seguridad, y no andamos condicionando ni chantajeando al gobierno. O sea, hemos dado gobernabilidad, hemos dado nuestros votos en el tema de la seguridad, y esperamos nosotros que el país cambie, pues no podemos vivir como estamos viviendo. Guillermo decía, hasta hoy algunos no hemos sido víctimas, hasta hoy, pero los males van creciendo y te terminan alcanzando. Entonces es un tema bien delicado que estamos viviendo en el país y hay que darle solución. Y como GANA, pues nosotros siempre hemos querido ser parte de la solución y no estar chantajeando al gobierno en este tema. Otro aspecto importante en la propuesta de seguridad de GANA son el de las denominadas autodefensas. Un aspecto que en determinado momento ha sido muy discutido, de hecho yo le he preguntado en varias ocasiones a usted, diputado Gallego, sobre este tema, porque hay mucha gente que considera que en determinado momento es que la creación de autodefensas se puede convertir en grupos que caen en ilegalidades. ¿Qué decir de la propuesta que trae ahora GANA, donde habla nuevamente de autodefensas? Bueno, esto ha sido mal interpretado por los mismos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, tanto ARENA como el FMLN, que lo ven como algo electoral, es decir, organizar a la gente con fines electorales. La zona norte del país no tiene problemas de pandilleros, porque ahí ha habido una organización no legalizada, pero una organización en base a la necesidad de la población de autodefenderse. Hay un alcalde por acá también, que incluso un par de alcaldes, ya no solo es uno, el de San José Guayabal, el alcalde Vilanova, sino que ya hay otros alcaldes, y yo quiero felicitarlos que también están ejerciendo un tipo de control a través de patrullajes, ellos a cargo de poder patrullar y garantizarles seguridad a sus ciudadanos. Esto, Manuel, aunque querramos o no querramos, por la misma necesidad de supervivencia, la gente lo está haciendo en todo el país. Y ante esta situación, qué mejor que el Estado pueda generar las condiciones legales, porque no hay capacidad para que la policía y el ejército pueda tener permanencia, que pueda tener presencia permanente en el territorio, que se les pueda permitir organizarse para mantener algún nivel de seguridad. Pero ¿no temen ustedes que esto agudice el tema de derechos humanos? Porque El Salvador está bajo la lupa en temas como este, como el de los derechos humanos. De hecho, hemos tenido la visita de un personaje muy importante de Naciones Unidas. Mañana viene la señora comisionada de derechos humanos. Yo me voy a entrevistar con ella el día martes. Y lo que le voy a decir es que aquí quien está violando los derechos humanos son los pandilleros y mareros de tantos salvadoreños. Yo no creo, hasta hoy, tú no te has dado cuenta, pero hay cientos de comunidades organizadas. Muy pronto yo me voy a hacer presente a una, nada menos hoy, me han invitado a una comunidad organizada aquí por donde anduve hoy temprano. Muy pronto me voy a hacer presente a una comunidad donde les voy a ayudar y les voy a colaborar, como lo he hecho con otras comunidades. Esto no significa autorizar sicariato o asesinatos extrajudiciales. Esto lo que les autoriza es a defender a su familia, a sus bienes y a su comunidad. Porque si no, ¿cómo te pusieras tú, Manuel? Como padre de familia, bueno, cualquier persona, mejor no te pongo de ejemplo, pero que lleguen tres mareros a tocar la puerta de tu casa y digan, mire, don fulano, venimos a traer a su hija que tiene 14, 15 años, nos la vamos a llevar.
qué impotencia puede sentir. Y ese es uno de los casos de los cientos que pasan en este país. Entonces, la comunidad, yo sí creo en esto, parte del proceso de pacificación de nuestro país, como nuestro plan se llama Comunidades Pacíficas, es que la gente tenga la capacidad. Aquí cerca, en Altos del Boulevard, aquí por Molsa, la gente se cansó que los mareros querían darle seguridad a la colonia. ¿Qué decidió la gente? Yo conozco al que inició esta organización porque hoy después me ha buscado, nos hemos conocido y quiero ir a visitarlos muy pronto, que me invitó. Me dice, mire, un día nosotros decidimos. ¿Y tú has oído que ha habido algún muerto ahí? No, pero ellos ejercen vigilancia. Aquí por el Ricaldone, por ejemplo, aquí cerca también la gente se ha organizado, tiene pitos, hay un mecanismo, ven a alguien sospechoso, pitan y todos comienzan a salir y se organizan. O sea, yo creo que ha sido mal interpretado, ha sido mal entendido, pero sí la gente sobre todo tiene el derecho a tener pues tranquilidad, a organizarse para defenderse. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Esto es Camino a las Urnas, aquí en Canal 12. Esta noche en Camino a las Urnas estamos conversando sobre la plataforma legislativa del partido Gana para el periodo 2018-2021. Nos acompañan diputados de ese instituto político, Rigoberto Soto y Guillermo Gallegos, están con nosotros aquí en el set en Canal 12. Hay un aspecto importante para cerrar el tema de seguridad pública. Ustedes hablan de normalización de las medidas extraordinarias. Rigoberto, ¿a qué se refieren específicamente cuando dicen normalizar las medidas extraordinarias? La semana anterior vimos al gobierno pidiendo que se amplíe la vigencia de estas medidas que están por concluir su vigencia en el mes de abril. Nosotros consideramos que es necesario mantenerlas. Los resultados que se han tenido, pues podemos decir que se han constituido como una herramienta más para la policía. Y al final, pues cualquier esfuerzo que haya que hacer en el tema de seguridad, pues nosotros estaríamos de acuerdo. No vemos por qué le vamos a dar fin a una herramienta que ha tenido la Policía Nacional, nosotros y el Estado en sí. Nosotros consideramos que en el tema de la seguridad, como lo hemos dicho tantas ocasiones, que ha sido abanderado por nuestro partido, pero también nosotros nos interesa mucho el bienestar de tanto de los efectivos de la policía como los efectivos del ejército, ya que no es facultad, por decirlo así, del ejército estar involucrado en temas de seguridad, pero la necesidad del país ha visto el presidente de tener que llamar al ejército para cumplir algunas acciones de seguridad. Pero qué entonces, decir, ante peticiones como Naciones Unidas, algunos funcionarios de este organismo dicen que las medidas extraordinarias deben derogarse o debe volverse a como se estaba antes. ¿Qué decirle a esta gente de organismos internacionales que están hablando del tema de seguridad y han sacado precisamente el tema de las medidas extraordinarias? Yo creo que cada país tiene su diferente identidad. Hoy por hoy las medidas han dado resultados y es una herramienta útil y no podemos restarle herramientas a la policía, al Estado en este momento, porque es necesario. El país ha llegado a un momento muy difícil y necesitamos tener todas las herramientas necesarias y si hay que dar más medidas, nosotros como diputados estaríamos de acuerdo, siempre y cuando sea por el bienestar de la gente honrada.
Hemos revisado diferentes plataformas legislativas en este espacio, ya hemos conocido la de otros tres institutos políticos y hay un punto en el que coinciden y yo encuentro este mismo punto en la plataforma de Gana. Dice dotar al CAMP de un nuevo papel en la sociedad. ¿A qué se refieren específicamente? ¿Qué se tiene que hacer con el cuerpo de agentes metropolitanos que está bajo la dirección de las alcaldías y que al final pues son un cuerpo de seguridad pero que hace un trabajo diferente al que hace la policía? Bueno, quizás solo profundizar o precisar, mejor dicho, un parte de lo que Rigo decía. Las medidas extraordinarias deben de continuar. Y para que tengamos pues en mente qué significa esto, es todo lo que se está haciendo a nivel de centros penales para que no puedan accionar las pandillas a través de los centros penales hacia afuera, restringiendo visitas, sellando a través de bloqueadores las llamadas que se hacían de ahí y toda una serie de aspectos que por eso es que dicen estas personas, que muy bien lo dice Rigo, la realidad de nuestro país no es la realidad de estas personas que viven, por no sé por dónde, pero viven en otras partes donde no hay marero. Pero usted se va a reunir con la gente de Naciones Unidas el martes, si llegan a tocarle este punto, ¿eso no, le va a decir? Yo se lo voy a decir, por supuesto que se lo voy a decir. Si a mí me importa no lo que ella diga, a mí me importa lo que viven y pasan los salvadoreños acá. Y tengo todo el derecho a poder solo decir, como salvadoreño principalmente y como presidente de la Asamblea. ¿Qué es lo que se plantea con respecto al CAMP? El CAMP de los diferentes gobiernos municipales debe también de involucrarse, como todos deberíamos de hacerlo, en aspectos de tranquilidad y seguridad pública. Es decir, no hacer labores de seguridad, pero tener un rol más protagónico y no solo cuidar espacios municipales, sino que también se pueda convertir en un aspecto, en un cuerpo auxiliar de la policía. Y es que lo hablábamos en la pausa con respecto a otros temas. La labor de la seguridad debe ser una labor de todos y no dejársela solo a la Policía Nacional Civil o al Ejército o la Fiscalía, que hace un papel muy importante, porque realmente no solo es un problema de ellos, debe de considerarse un problema de todos. Y esto del CAMP, por ejemplo, quizás el cuerpo de gente más grande es aquel de las cabeceras, San Salvador, Santa Ana, San Miguel, que tienen cantidades bastante considerables de personas. Estas personas perfectamente en coordinación con la policía pueden jugar un rol más protagónico para que puedan pues ayudar y convertirse en auxiliares de la seguridad pública. Muy bien, hay otros elementos de la plataforma legislativa que también queremos abordarlos. La generación de empleo. Gana habla de eliminar tanto trámite, la tramitología, que la misma embajadora de Estados Unidos dijo que había aprendido esa palabra aquí en El Salvador, la tramitología, que incluso ha sido tema de discusión en la Asamblea Legislativa en diversas ocasiones. Habla también de promover acciones que estimulen la recuperación de la economía. ¿Cómo hacer esto, Rigoberto? Fíjate que esta semana tuvimos una reunión de la Cámara de Comercio allá en Usulután y hablábamos sobre estos temas. Y te voy a hablar de mi departamento. Usulután es el departamento más grande del país en extensión. Es el departamento más rico por sus recursos. Tiene la Bahía de Jiquilisco, por ejemplo, que es un recurso natural reconocido por organismos ambientalistas. Pero a la vez hemos sido víctimas de chantajes políticos, y te diré por qué. Hace unos meses atrás perdimos la oportunidad, ya que Fomilenio va a ampliar la carretera de 4 carriles del aeropuerto a Zacatecoluca, y con un préstamo que íbamos a tener, que íbamos a aprobar en la Asamblea Legislativa, íbamos a hacer 2 proyectos importantes para la zona oriental del país, uno importante indirectamente y otro importante directamente. El indirectamente es porque se iba a ampliar la carretera de Zacatecoluca hasta San Marcos Lempa, que es la entrada al oriente del país, la entrada a Usulután, por la vía más rápida. E iba a pagar el estudio, este mismo préstamo, de la ampliación de la carretera de San Marcos Lempa hasta Usulután, para que en un segundo préstamo ante otro organismo, tener ya un documento para poder tener ya como una base para pedir un préstamo para luego ampliar la carretera hasta Usulután. Y
En otra obra directa era la ampliación desde La Unión hasta el Amatillo. Entonces, todo ese tipo de oportunidades generan empleo y hubieran convertido a Usulután en un departamento más atractivo para la inversión. Pero desgraciadamente faltaron los votos de Arena y perdimos ese préstamo. Lo perdimos. Esa era una manera de poner nuestro departamento como una zona más atractiva al desarrollo. Eso es parte de la generación de empleos de la cual estamos hablando. Luego, el tema, por ejemplo, de la agricultura. En el caso del oriente del país y en mi natal Usulután, la agricultura es básica y es la forma más fácil de dinamizar la economía. Por eso, con nuestros alcaldes, nuestra propuesta siempre es que cuando el gobierno no logra llegar hasta los agricultores con el paquete agrícola, pues que nuestras alcaldías paguen y compren ese fertilizante, esa semilla que hace falta para los agricultores, porque es la manera que los municipios empiezan a tener un desarrollo económico. Y luego también con nuestros alcaldes, es una, dentro de nuestras plataformas municipales, es que contraten ingenieros agrónomos o agrónomos las alcaldías para que le presten asistencia técnica a los agricultores. Porque muchos agricultores, cuando se les pregunta que cuándo fue la última vez que los visitó el técnico del CENTA, ellos dicen no, si nunca han venido. Entonces es una manera de ir dinamizando la actividad económica en los municipios, que es parte fundamental pues del desarrollo de nuestro país. Así que en el tema de generación de empleo nosotros debemos de entender, y como GANA lo hemos entendido, que siempre vamos a dar los votos por los proyectos de país, los proyectos que hagan que nuestro país sea un país más atractivo, no solo para la inversión extranjera, porque la mayor parte de la inversión en el país es inversión nacional y mucho capital nacional mejor se va a invertir a otros países y no invierte en su propio país. Entonces, tenemos que hacer más atractivo nuestro país a la inversión y consideramos que tenemos que seguir dando los votos por las carreteras. Si el día de mañana es presentado un nuevo proyecto para hacer más carreteras en el país, créeme que los votos de GANA siempre estarían a la orden. Muy bien, la mayoría de plataformas legislativas hablan de seguridad en primer lugar, hablan de economía, en este caso GANA está hablando de generación de empleo y reducir los trámites y otros aspectos que vienen ahí detallados en su plataforma, pero también hablan de educación. En el caso de educación, GANA está proponiendo incrementar del 3.2 al 4% el presupuesto para esta área en 2020. Yo leí otras propuestas donde hablan incluso también de un incremento del presupuesto de educación y hay una de un partido que incluso habla de llevarlo hasta un 6% y elevarlo, decían, al mismo nivel que la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿cuáles son los aspectos puntuales porque consideran ustedes que se debe incrementar el presupuesto de educación? Hay áreas que ya sabemos que están deficientes, los maestros se quejan de falta de capacitación, hemos tenido también constantes señalamientos de problemas que hay en infraestructura, pero ¿cuál es la propuesta o la base por la que GANA busca incrementar este presupuesto? Bueno, la educación debe ser quizás el pilar fundamental de todo país para poder desarrollarse. Y nuestro país no escapa a eso. Primero hay que dar seguridad y tranquilidad en los diferentes centros educativos para que los alumnos y tantos maestros y los padres de familia tengan esa paz de poder mandar a sus hijos a la escuela. Hoy en día hay cosas importantes que se han hecho, como el proporcionar uniformes, proporcionar útiles escolares, proporcionar un desayuno para los niños de kinder, pero tenemos deficiencias que hay que superar. Una mejor capacitación de los maestros, darles las condiciones a los maestros, una de las profesiones quizás más esforzadas, más difíciles quizás es la de los maestros. Y lo digo con mucho orgullo, mi madre ha sido maestra, ya está retirada, y yo veía cómo mi mamá se esforzaba por prepararse para dar lo mejor a sus alumnas. Debemos de generarles condiciones, debemos de aspirar a que en una escuela o en un grado en el que sea no puedan haber más de 20, 25 alumnos para que la educación sea más personalizada. Hoy en día en nuestros institutos públicos hay cantidades de alumnos hasta de 40, 45 alumnos por grado. Debemos de generar espacios agradables, pero sobre todo didácticos, para que se puedan tener condiciones de un mejor ambiente para que los alumnos.
Y por eso nosotros estamos proponiendo este incremento en materia de recursos. Pero no solo es de recursos, sino que también de decisiones que deben de tomarse al interior del Ministerio de Educación. Hoy por hoy a nosotros como Asamblea Legislativa, que es lo que nos corresponde como diputados, es generar, y esto pues es una política a implementar de parte del gobierno, que perfectamente los diputados podemos estar pendientes. Recientemente hemos aprobado becas o gratuidad para todos aquellos alumnos que se graduaron de institutos públicos y van a estudiar a la Universidad Nacional, para que no paguen ni un solo centavo dentro de sus estudios universitarios. Es decir, ir generando este tipo de condiciones para tener un mejor nivel de educación. Ahora bien, en materia de salud, Gana propone, dice, promoveremos la mejora de infraestructura y calidad de servicio. ¿Cómo hacer creíble esto ante los ojos de un ciudadano que ha visto a lo largo de los últimos 25 o 30 años un problema constante en los hospitales? Falta de medicamentos, problemas en las salas de emergencia, problemas para a la hora de atender a los pacientes. ¿Qué decirle? ¿Cómo hacer creíble esta propuesta que trae Gana en su plataforma legislativa, Rigoberto? Bueno, lo importante es que algo hay que hacer. Y hay que presentar propuestas. Nuestras propuestas son encaminadas a un problema que tenemos en El Salvador. El tema de las medicinas en los hospitales es un tema del día a día. El tema de que los hospitales necesitan mejoras, eso todos lo conocemos, pues. Y nosotros somos un partido responsable que sabemos de la necesidad que tienen los salvadoreños. Y creemos nosotros que son propuestas necesarias y vamos a hacer la lucha. Y en esta lucha es donde todos los partidos políticos tenemos que unirnos. Porque el otro día yo escuchaba en este mismo foro que te hablo de la Cámara de Comercio que tuvimos en Usulután, a un diputado decir, y nosotros vamos a proteger la salud y nosotros vamos a hacer nuestra lucha porque la salud en El Salvador mejore. Pero yo le decía, bueno, pero ¿y cuando vienen los préstamos para salud, por qué no das los votos? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de pasar de la retórica a la práctica, de la política a la realidad. Y entonces es donde nosotros debemos de trabajar todos juntos. Mira, la Asamblea Legislativa o el gobierno pues tiene una oposición a veces destructiva. De nuestro partido siempre ha sido una oposición constructiva, donde nosotros, si hay que sentarnos con el FMLN para buscar consensos en pro del país, lo vamos a hacer. Si hay que sentarnos con ARENA, lo vamos a hacer. Si para eso estamos, para eso hemos sido elegidos por el pueblo. Pero llegar a la Asamblea Legislativa solo a decir no por no, pues considero que es algo irrespetuoso. Yo creo que es momento. Mira, el 4 de marzo va a ser un momento bien interesante para que la población ejerza y castigue al mal funcionario. En salud, perdón, perdimos la oportunidad de reconstruir un nuevo hospital Rosales. Gana dio sus votos, lastimosamente no tuvimos los votos. El principal centro de salud de nuestro país tiene ya más de 100 años de haberse hecho y desgraciadamente no pudimos pues tener los votos para esto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con más. Usted es Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios. Estamos en la recta final de esta entrega de Camino a las Urnas, el programa que desarrolla Red Salvadoreña de Medios. Esta mañana o esta noche hemos estado conversando sobre la plataforma legislativa del partido Gana. Uno de los últimos aspectos que me gustaría que abordáramos, diputado Gallego, es el de finanzas públicas. Gana dice consolidar acciones que promuevan la austeridad. ¿Cómo hacer que los ciudadanos crean en esto cuando venimos de un debate a finales de 2017 en los que se cuestionó mucho el beneficio salarial que entregó la Asamblea Legislativa a los diputados y a los empleados legislativos? ¿Cómo lograr
consolidar y hacer que la gente crea en temas de austeridad. Bueno, yo tengo una noticia como Asamblea Legislativa y Rigo me acompaña en la Junta Directiva. Nosotros regresamos, no es que regresamos, no utilizamos 6 millones de dólares de nuestro presupuesto. Esa fue una práctica de austeridad que la Junta Directiva, a la cual me honro de presidir, empleamos en este año que acaba de finalizar. Te quiero decir que no hemos comprado vehículos. Te puedo mencionar que el gasto en boletos, en viáticos, se ha reducido. Se eliminó totalmente el servicio de comida servida que se daba. Te puedo decir que después de casi más de un año de ser presidente hasta el día de hoy, yo no he utilizado el fondo circulante, ni un solo 5 de ese fondo circulante ha sido utilizado por esta presidencia, pero quizás lo más importante es lo que te mencionaba. Hemos regresado al Estado, al erario nacional. No es que nunca se nos dio, Manuel, hay que aclararlo, pero no utilizamos 6 millones de dólares. No tenemos seguro médico hospitalario, y esto pues por diferentes razones, pero no tenemos seguro médico hospitalario. Y lo de la bonificación, que debería de ser ya como un sueldo ya definido por ley, se tomó esa decisión hace como unos 15 años para no tener un escalafón en los empleados de la Asamblea Legislativa. Y los diputados pues tenemos también desde hace 10, 12 años pues esta bonificación que se da. Pero sobre todo yo te quiero destacar que dentro de los principales, de los pilares que yo me comprometí cuando asumí la presidencia de la Asamblea era transparencia y austeridad. Y puedo decirlo con mucho orgullo que no utilizamos 6 millones de dólares de lo que se nos había asignado en el año anterior. Y eso que íbamos con 1 millón menos del que nos asignaron con respecto al 2016. Muy bien, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero le quiero agradecer, diputado Soto, gracias por venir y participar con nosotros en Camino a las Urnas. No, muchas gracias, Manuel, es un gusto estar contigo esta noche con el diputado Gallegos, y pues lo importante es que el pueblo salvadoreño ha estado pues atento a las propuestas que GANA ha tenido esta noche, hemos presentado, y muy contentos de haber estado acá en Canal 12. Gracias también, diputado Gallegos. Gracias, Manuel, porque tú te preparas, conoces muy bien, quizás mejor que muchos de GANA, nuestra propuesta, porque la has dado a conocer. Y yo quiero pues finalizando darle gracias a todos los salvadoreños, pedirles que voten por los candidatos a diputados de GANA de todo el país, por el diputado Soto, por mi persona y por todos aquellos en cada uno de sus departamentos. Muy bien, nosotros así nos despedimos. Gracias por estar en esta nueva entrega de Camino a las Urnas. Les esperamos el próximo domingo.